142 años de existencia y 142 años de reunirse anualmente. Hoy en este día me acompaña mi hermano Jorge Graña. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado, fascinado de estar aquí y una gran sorpresa para mí el poder acompañarte durante este día. Los que me están escuchando y tienen la posibilidad ahora de verme en televisión, quizás le han puesto rostro a una voz que conocen de la radio. Por fin. Pero bueno, ya se darán cuenta por qué me tienen en radio y no en televisión. Había varios que ya lo habíamos sabido. Ya habían adivinado por qué. Bueno, Jorge es para radio, no para televisión. Así es. Pero, y quiero también decir, Jorge, que estamos exactamente EWTN Televisión y Radio Católica Mundial reunidos en este esfuerzo. Vale que lo digamos porque ayer tuve varias entrevistas y realmente la radio también es para nosotros un vehículo muy, muy importante de evangelización y así lo hemos venido haciendo durante muchos años. Pero quiero también puntualizar, como dijiste tú, la alegría, el espíritu de oración, de fe que se siente en esta 142 Convención Suprema de los Caballeros Católicos. La ciudad es hermosa. Ahora, desde aquí, desde el set, nosotros tenemos una vista panorámica preciosa, hermosa, de esta gran mañana que el Señor nos ha regalado. Y yo, desde que me senté aquí, que estaba mirando, decía, y pensaba en el Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven, en gloria y poderío. El Señor se manifiesta y se manifiesta a través de eventos como este, sí, a través de hombres que han sentido un llamado, uh-huh, y es un llamado, Omar, al servicio. Mira, tú y yo trabajamos juntos en esta misión de EWTN, tú en la televisión, yo en la radio, pero además de eso nos une nuestra... Compartimos una hermandad. Una hermandad, una fraternidad como Caballeros de Colón. Sí. Entonces, cuéntame un poquito, tal vez, muy brevemente me gustaría, porque nunca lo hemos hablado así, lo vamos a hacer ahora aquí, sí, tal vez por primera vez, ¿cómo llegaste a los Caballeros de Colón? Sí, llegó precisamente como una invitación, ¿no? Y una invitación que nació, primero que nada, viendo de la labor y de la obra que los consejos de Caballeros de Colón realizan en las diferentes parroquias en donde he tenido la oportunidad de trabajar y de servir y de ser miembro, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, siempre hubo una visión, uh-huh, una idea de ver a los Caballeros de Colón como ese grupo de hombres que siempre están en activo, claro, ya sea cocinando los pancakes o haciendo una obra social, sí, una obra, sí, de, sí, caridad, ayudando en la parroquia. Entonces, esa siempre ha sido algo en general. Y luego, obviamente, gracias a Dios, ¿verdad?, viene la invitación. Y debo de admitirlo, me tomó un tiempo, ¿eh? ¿No crees que fue a la primera, bueno, que, a la primera que me dijeron, acepté? Me tomó un tiempo, pero definitivo. El deseo y de decir, oye, es que a mí me gustaría ser parte, claro, de Caballeros, claro, de Colón, yo quiero ser un Caballero de Colón, definitivo, nace del ejemplo, del testimonio, oye, de ver lo que otros hombres, de que otros varones, otros católicos, exacto, hacen. Entonces, de ahí nace ese deseo de decir, oye, pues sí, creo que yo quiero formar parte creo de... Creo que esto es bueno, claro, creo, claro, que esto es algo lindo. Mi caso es medio parecido, pero fíjate, quizá un poquito diferente y lo voy a resumir. Yo trabajé muchos años en la emisora católica de Miami, Radio Paz, y yo trabajaba los fines de semana y los Caballeros Católicos todos los sábados tenían un programa y yo era el productor de ese programa. Entonces, de más está decirte que ellos, pues, se cansaron de invitarme, sí, a... Claro. ¿Por qué no te haces Caballero Colón? ¿Por qué no vienes? Pues, honestamente, sí, yo los admiraba, me gustaba, pero realmente en aquel momento yo hacía muy poco, hacía apenas unos 5 o 6 años había salido de Cuba y estaba involucrado en otras muchas, sí, actividades, también trabajo, etcétera, y no quería comprometerme con algo que yo sabía no iba a poder cumplir después a cabalidad. Bueno, cuento corto, pasaron los años y un águila por el mar, como dicen, y al final llego a Birmingham, ya llevo 20 años en Birmingham, y un buen día en mi parroquia me invitaron un grupo de los Caballeros Católicos a trabajar con ellos, o sea, necesitaban voluntarios, un evento grande, y sí, necesitaban, sí, pues, voluntarios que le ayudaran. Fue mi primer contacto directo, sí, así en un trabajo con ellos. Después de eso vino otro, un segundo, un tercero, y ya al cuarto dije, oye, pero esta obra realmente es una vocación al servicio, sí, y me robó el corazón. Uh-huh. Entonces comencé y ya me inscribí y formé parte, pero
vale la pena decir también, Omar, y creo que esto tenemos que... Porque lo estamos viendo aquí. Uh-huh. Los Caballeros Católicos, sí, es una orden masculina fundada por el Beato Father Michael McGivney, ¿sí? Que estamos orando para que pronto pues alcance la santidad de los altares, pero ciertamente, aunque es su intención fue reunir este grupo de hombres, claro, para ayudar precisamente a las familias y sobre todo las mamás, las mujeres que quedaban pues huérfanas, sí, o sea, viudas, porque habían perdido el sustento de la familia, etcétera. Pero aún así, los Caballeros Católicos involucran a toda la familia. Y es hermoso. Nosotros estamos aquí en esta entrada y estamos en la entrada que hemos visto pasar a todo mundo. Todo el mundo. Pero estamos, ¿cuántas somos familias? El comité de bienvenida, Jorge. Y yo toda la mañana hemos estado recibiendo aquí a personas. Sí, sí. Pero es hermoso ver que estos Caballeros Católicos, muchos de ellos han venido con sus hijos, con sus hijas, con sus esposas. Entonces, aunque es una obra para los hombres, pero los hombres no estamos solos. O sea, sobre todo los que estamos casados, tenemos una esposa. Y muchas veces, hay que decirlo, ellas tienen que hacer un gran sacrificio también, porque donan su tiempo, nos donan a nosotros. Donan el tiempo. El tiempo nuestro. Y vale la pena. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Esto que planteas, Jorge, es una gran verdad. Parte del lema, de la esencia de Caballeros de Color es ser primeros en la fe y primeros en la calidad. Exacto. La caridad, el servicio. Caballeros de Colón ofrece al hombre, en primer lugar, la posibilidad de reunirse con otros hombres que sienten, que piensan, que quieren actuar de la misma manera, que quieren acercarse a Jesucristo. Exacto. Que quieren acercarse a la iglesia, que quieren acercarse a un encuentro con su comunidad, con su pueblo, por medio de las grandes obras que Caballeros de Colón realiza a lo largo y ancho del mundo, que van a ser parte de lo que vamos a escuchar hoy en el día. Esta mañana comienza con la celebración de la misa, presidida por el Cardenal Lacroix, el obispo titular de Quebec, que va a ser el homilista también. Después, a lo largo del día, hay sesiones de trabajo, y concluye con la presentación del Caballero Supremo a Patrick Kelly, dando el resumen, el estado de la unión, en dónde estamos como orden, qué es lo que se ha logrado, y créanmelo, siempre es refrescante, es motivante y lleno de esperanza ver la gran labor que Caballeros de Colón hoy, a 152 años de nuestra fundación, de la fundación de la 142. Orden, 142, siguiendo la misma línea que trazó desde un principio el Beato Padre Michael McGivney, de, como decías, Jorge, en primer lugar, unir a los hombres y por consiguiente, por ende, si unes a los hombres y fortaleces la fe de los hombres, fortaleces la familia. Sí, y si fortaleces la familia, fortaleces la iglesia, y si fortaleces la iglesia, fortaleces la soledad, la sociedad, y eso es lo que la orden sigue haciendo hoy en día. Exacto. Y vale la pena destacar, somos más casi de 2 millones. Un poquito más de 2 millones. Un poquito más de 2 millones a lo largo y ancho de este mundo. Y esa es otra de las cosas que hemos visto aquí, que hemos disfrutado. Vienen Caballeros de Colón de todos, prácticamente todos los países. Tenemos, hemos visto delegaciones. Muchos representantes que van a acompañarnos. Sí, no digamos nombres es una sorpresa. Muy linda sorpresa. Tenemos muy buena sorpresa para ustedes, pero además de eso, es hermoso ver, es signo también de la catolicidad de nuestra iglesia. La universalidad de nuestra iglesia. Y una cosa que también quisiera compartir con la audiencia es que aquí no solo hemos venido a participar de charlas, de encuentros, de eventos. Mira, nos estamos preparando ahora para dar comienzo y ya comenzamos a ver algunas imágenes de lo que va a ser la Santa Misa del día de hoy, la Eucaristía del día de hoy. Y eso es parte también de la espiritualidad que nos une a nosotros, claro, como Caballeros Católicos. Vivimos la vida sacramental. Y otra cosa que me ha llamado la atención aquí, Omar, que lo comentábamos creo que tú y yo ayer, y visitamos, de hecho, las capillas de adoración. Sí, tenemos, claro, capillas de adoración donde en cualquier momento que estés libre puedes ir y visitar el Santísimo Sacramento y orar. Y además de eso, me ha llamado la atención también, hay varios horarios para confesión. A lo largo del día y durante hay sacerdotes disponibles, sí, exacto, para escuchar la confesión. Creo que son regalos, son bendiciones que el Señor nos está dando
Y estamos llamados a ser ejemplo y a proclamar esta buena noticia al mundo. Omar. Y exactamente, para proclamar esta buena noticia al mundo, qué mejor que unirnos en la celebración de la Santa Eucaristía. Estamos en la 142ª Convención de los Caballeros de Colón, aquí en Quebec, en vivo. Ahora lo vamos a mandar a la celebración de la Santa Misa. No sin antes invitarlo a que se quede con nosotros durante todo este día para conocer más de la obra y de quiénes somos y qué hacemos, Caballeros de Colón.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. En esta maravillosa fiesta de la Transfiguración del Señor, nos congregamos para la apertura de esta Convención Suprema número 142 de los Caballeros de Colón. Nos congregamos en alegría para celebrar, para escuchar la palabra de Dios, para celebrar la Sagrada Eucaristía y para vivir estos próximos días juntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Prions le Seigneur. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacen muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Oh,
el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron al alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Très chers frères et sœurs, dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, as our cathedral here in Quebec is very historical, old and small, esta catedral de Quebec es muy histórica y pequeña, así que hemos traído la catedral acá, ¿no es hermoso? Como vio el entrar a este salón y verlo lleno de personas, los hermanos obispos, diáconos, para celebrar este hermoso día. Al entrar en la 142 Convención Suprema de los Caballeros de Colón, este 6 de agosto, la Iglesia celebra la hermosa y significativa fiesta de la Transfiguración del Señor. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial y el escenario de la montaña se presenta como el punto en el que la naturaleza humana se encuentra con Dios, el lugar de encuentro de lo temporal y lo eterno, con Jesús como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Recordemos que en el bautismo de Jesús una voz del cielo declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por supuesto, era la voz del Padre, la única voz que podía venir del cielo en ese momento y pronunciar esas palabras. El bautismo de Jesús significa el comienzo de su ministerio público. Aunque el bautismo, administrado por Juan el Bautista, era un signo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús fue único, porque él no tenía pecado y no necesitaba arrepentirse. Su bautismo, por lo tanto, señaló su identificación con los pecadores y el comienzo de su obra redentora. La única otra vez que se oye la voz del Padre en los Evangelios es en la transfiguración. En el bautismo, Dios se había dirigido a Jesús en persona. Ahora le habla a los discípulos sobre Jesús, revelando un estatus que supera con creces el de Moisés y Elías. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Este acontecimiento arroja su luz radiante sobre el camino hacia la cruz que va a seguir. Justo después del anuncio de la pasión, es una anticipación visible, una profecía de lo que Jesús acaba de revelar sobre su resurrección y futura gloria. Durante un breve instante, se levanta el velo de la cotidianidad y los tres discípulos privilegiados ven a Jesús tal como es, su naturaleza impregnada de su gloria. Jesús lleva a la montaña solo al círculo más íntimo de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, aquellos que iban a desempeñar un papel prometedor en la iglesia primitiva y que más necesitarían ser fortalecidos en la fe para guiar a los demás en el difícil camino que les aguardaba. Los conduce a un monte alto, el Sinaí, de la nueva alianza, donde se revela la gloria de Dios, no en el trueno, el relámpago, el humo y el fuego del Éxodo, sino en el rostro transfigurado de Jesús. Las dos grandes figuras de la antigua alianza y los tres discípulos reconocen como Elías, el profeta que obraba maravillas, y Moisés, el gran legislador, desaparecen. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús.
En el momento culminante de esta experiencia, los discípulos se encuentran de repente con Jesús a solas. Moisés y Elías ya han cumplido sus tareas, pero Jesús debe ahora completar el plan del Padre yendo a la cruz. Su propia vida y misión serán el cumplimiento que trascienda todo lo acontecido en el Antiguo Testamento. Traigamos esto a casa, a nosotros hoy. Es bien sabido que la palabra de Dios es viva y nos habla hoy por las obras del Espíritu Santo y arroja luz sobre nuestro propio camino personal, así como sobre nuestro camino como comunidad cristiana. Les pregunto, ¿cómo resuenan hoy en nosotros, en ti, las palabras pronunciadas por Dios Padre el día de la transfiguración y que escucharon los discípulos para nosotros hoy? Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Él nos ha traído aquí para este importante encuentro. No dudaría en decir que hemos sido elegidos para estar aquí. De muchas maneras diferentes, por supuesto. No es una coincidencia que estemos aquí en esta colina, la colina del Parlamento de Quebec. Pero no estamos aquí para un mitin político, sino para encontrarnos con el Dios vivo y fortalecernos en la fe como discípulos. Pedro, Santiago y Juan necesitaban fortalecer su fe para continuar. Las colinas y montañas en la Biblia son a menudo lugares donde se producen encuentros especiales entre Dios y su pueblo. Basta pensar en el monte Sinaí, el monte Tabor, el monte de las Bienaventuranzas, el monte Calvario y otros. Es allí, a menudo, donde Dios se revela y habla a su pueblo. Y hoy está hablándonos a ustedes y a mí. Nosotros también estamos llamados, como Pedro, Santiago y Juan, a desempeñar importantes responsabilidades en la iglesia. Miren a su alrededor y verán a todos los hermanos, parejas, hermanas, familias, diáconos, sacerdotes, bautizados acá, que han sido llamados y han respondido y que están comprometidos generosamente con la misión en la iglesia y en el mundo de hoy, llevando el testimonio de la fe, sirviendo a los necesitados y apoyando a las comunidades cristianas locales. Incluso me atrevería a decir que como los discípulos que vivieron la transfiguración del Señor, justo después de haber escuchado a Jesús compartir con ellos que iba camino a su pasión y muerte, y que no les gustó lo que escucharon, igual que ellos, nosotros también preferiríamos no pasar las pruebas y dificultades e ir directamente al domingo de resurrección, pasándonos el Viernes Santo. Pero eso no es el camino que Jesús eligió. Por eso, al igual que los primeros discípulos, también nosotros debemos ser fuertes en la fe para guiar a nuestros hermanos y hermanas en el difícil camino que nos espera. La experiencia de la transfiguración es para nosotros como lo fue para los discípulos que acompañaron a Jesús en el monte Tabor en una revelación. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Veo esto, hermanos y hermanas, como una invitación a todos nosotros, como comunidad de fe, a movernos hacia Jerusalén en una respuesta amorosa y obediente a nuestro Señor. En este momento tan crítico de la vida de Jesús, Él necesita discípulos que tengan fe en Él
y caminen con Él. En lugar de quedarnos donde hay comodidad y seguridad, nosotros también necesitamos movernos hacia lo desconocido, a un lugar donde ya no sintamos que tenemos el control y avancemos en la fe. La fe en Jesús. Entonces, podremos ser usados por Dios como Dios quiere para llevar a Cristo a los demás. En la ceremonia de premiación de anoche, escuchamos algunos hermosos testimonios de hermanos caballeros, familias, consejos y asambleas que hacen precisamente eso. Ellos ponen su fe en Jesucristo, el amado Hijo de Dios, y lo escuchan. Y esa es la clave para estar en misión, con determinación, coraje y celo. Hermanos caballeros, queridas familias y amigos, mientras bajamos de la montaña, en unos días después de esta convención, y volvemos a casa donde vivimos, trabajamos y servimos, que escuchemos a Jesús y le sigamos continuamente. En Él está nuestra salvación. En Él nosotros también descubriremos cómo llevar las buenas nuevas del Evangelio a nuestros hermanos y hermanas. En Él, con Él y por Él, estaremos en misión. Sabemos que podemos contar con nuestro amoroso Padre para que escuche nuestras peticiones y responda a las necesidades de nuestra iglesia y de toda la humanidad. Por ello, le presentamos nuestras intenciones. Por el Papa Francisco y por todos los obispos y sacerdotes, especialmente los capellanes de los Caballeros de Colón, que siempre puedan liderar a los fieles en vidas de oración y virtud, inspiradas por el ejemplo del beato Michael McKivney. Señor, escúchanos. Por nuestros líderes cívicos, que Dios les guíe a salvaguardar la paz y el bien común de todos, particularmente de los no nacidos, los ancianos y todos aquellos cuyas vidas se encuentren amenazadas. Señor, escúchanos. Por todos los creyentes, para que seamos fortalecidos en nuestro amor a Jesucristo, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Señor, escúchanos. Чтобы мы ополтить
por los catequistas y todos aquellos que enseñan la fe, que su testimonio evangélico conduzca a muchos hacia la verdad de Cristo. Señor, escúchanos. Por paz en nuestro mundo, particularmente en Ucrania, Corea y el Medio Oriente, que a través de la fe y caridad los caballeros de Colón continúen construyendo una civilización de amor en nuestro mundo. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Todo esto te presentamos, Padre Celestial, por aquel que nos enseñó a confiar en ti, al que escuchamos, Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, nuestras ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz, límpianos de las manchas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, nuestro Señor, manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la iglesia al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Acabada la cena, he said the blessing.
Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. Por María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Gerard, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
God's eye to look before me, God's wisdom to guide me, God's way to lie before me, God's shield to protect me. From all who shall wish me Prions le Seigneur. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en el misterio de su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento un momento. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha enviado un mensaje para nosotros en esta Convención Suprema número 142. Y es un privilegio de nuestro Capellán Supremo, el Arzobispo William Lurie, Arzobispo de Baltimore, leerlo. Gracias. From the Vatican, desde el Vaticano, 24 de julio del 2024. Estimado Caballero Supremo Kelly, Su Santidad el Papa Francisco me ha pedido que le transmita su cordial saludo y la seguridad de su cercanía en la oración a todos los que participarán en la Convención Suprema número 142 de los Caballeros de Colón, que se celebrará en la ciudad de Quebec del 6 al 8 de agosto. El tema elegido para la reunión de este año es la misión. Se centra en la dimensión misionera del discipulado cristiano que el Evangelio de Cristo nos ofrece.
Y el Papa ha subrayado desde los primeros días de su pontificado. En su primera exhortación apostólica nos recordaba que todo cristiano es misionero en la medida en que es capaz de dar testimonio de su fe. La fundación de los Caballeros de Colón, guiada por la visión profética del Beato Michael McGivney, se inspiró en la urgente necesidad de dar testimonio de ese amor, sobre todo en el servicio a los pobres y en el fervor apostólico para la edificación de la Iglesia en la unidad, la fraternidad y la fidelidad a la verdad salvadora del Evangelio. En consecución de estos nobles objetivos, vuestra orden desde sus orígenes ha dedicado gran atención a la formación de sus miembros como hombres de fe y de familia. A través de las generaciones, los caballeros han trabajado para fortalecer la vida familiar a través de programas de catequesis y crecimiento espiritual. Han dado testimonio público de la centralidad de la familia como célula fundamental de la sociedad y han apoyado diversas iniciativas para apoyar a las familias en su indispensable misión social y educativa. Este compromiso histórico ha incluido una especial preocupación por transmitir la fe a las nuevas generaciones, inculcar valores sólidos y acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Como hombres y mujeres de integridad, sabiduría y servicio a las comunidades en las que viven. En sus numerosos escritos y discursos a los jóvenes, el Santo Padre les ha advertido con frecuencia del peligro en la sociedad actual, fluida y a menudo frívola, se desvinculen de las raíces religiosas, culturales, que constituyen su identidad más profunda. Por esta razón, desea alentar de manera especial la iniciativa de los caballeros llamada COR y envía sus mejores deseos de fecundidad espiritual. Toda acción misionera tiene su corazón y su latido en la presencia del Señor en el santo sacrificio de la misa, ofrecido por la paz y la salvación de todo el mundo. En este último año, la peregrinación eucarística a través de los Estados Unidos, promovida por vuestra orden, ha dado un gran testimonio de fe, no solamente de la fe de la Iglesia en la fuerza redentora del sacrificio de Cristo en la cruz, sino también de su constante acompañamiento de la Iglesia en su peregrinación a través de la historia. En estos tiempos marcados por nuevas guerras, conflictos y malestar social, el Santo Padre ha llamado incansablemente a todos los cristianos a rezar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestra familia humana. Pide a los caballeros y a sus familias que perseveren en ofrecer sus oraciones y misas por el triunfo de la paz de Cristo en los corazones de los hombres y la edificación de la civilización de amor. Una vez más, el Santo Padre aprovecha esta ocasión para expresar su profunda gratitud a los caballeros de Colón por su testimonio concreto de la fe que obra por el amor. Junto con las actividades caritativas de sus consejos locales en todo el mundo, su orden sigue prestando un apoyo y un estímulo extraordinarios a los esfuerzos de defender la vida de Dios en toda etapa de su desarrollo, defender la dignidad de la institución del matrimonio, en desarrollo. De atender las necesidades de nuestros hermanos en la Ucrania asolada por la guerra, las comunidades cristianas del Oriente Medio y todos aquellos que sufren persecución por su fe en Cristo. Estas son causas especialmente cercanas a su corazón como pastor de la Iglesia Universal.
En estos meses, la Iglesia se prepara espiritualmente para el próximo año jubilar, en el que innumerables peregrinos atravesarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para ir al encuentro con la riqueza de la misericordia del Señor derramada sobre el mundo a través de su ministerio apostólico. Es la esperanza del Santo Padre que, al contemplar el gran baldachino de Bernini que se eleva sobre la tumba de San Pedro, que ahora mismo está siendo restaurada su esplendor original gracias a la generosidad de los caballeros de Colón, se fortalezcan en la fe y en la unidad con el sucesor de San Pedro. Su Santidad reza para que las gracias del Año Santo se derramen en abundancia sobre los caballeros de Colón y sus familias, al esforzarse por cumplir su misión bautismal de ser fermento de paz y santidad en nuestra familia humana, cansada de la guerra y anhelante de la paz que solo Cristo puede dar. Con estos sentimientos, su Santidad encomienda las deliberaciones de la Convención a la amorosa intercesión de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, y imparte cordialmente a los caballeros y sus familias su bendición como prenda de alegría y paz en el Señor. Atentamente, Cardenal Piero Parolin, Secretario de Estado. Antes de recibir la bendición del Señor, deseo expresar mi gratitud por haber sido invitado a celebrar esta primera Eucaristía de nuestra Convención Suprema. Qué gran honor y alegría celebrar con una iglesia llena de personas, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, hombres y mujeres consagrados y todos ustedes, hermanos. ¡Qué gran alegría! Es muy inspirador estar con ustedes y espero que esta convención nos fortalezca a todos para continuar en la misión. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Thank you.
Continuamos en vivo desde el Centro de Convenciones aquí en Quebec, Canadá. Acabamos de celebrar, acabamos de terminar la celebración de la Santa Misa. Jorge, la apertura oficial de esta convención número 142. ¿Y qué mejor manera de comenzar que en el nombre del Señor la celebración de la maravillosa y hermosa Santa Misa por el cardenal y obispo de la ciudad de Quebec, Gerald Lacroix, que una celebración, la verdad, muy inspiradora y que lanza lo que va a suceder los próximos días y lanza la misión de los Caballeros de Colón para este año, que dicho sea de paso, es el lema de esta convención, en misión. En misión. Y fíjate, interesante porque estuvimos escuchando la homilía de el cardenal Gerald Lacroix, que es además el primado de aquí de Quebec, y fue una homilía muy puntual. Muy puntual. Es decir, yo estuve tomando algunas notas y voy a quedarme con dos ideas, dos de las frases que me tocaron el corazón y una porque me hizo recordar algo. Pero hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Así ese es. Fue, o sea, si alguien quiso o siguió las lecturas, todas son las que corresponden a el rango litúrgico de fiesta de la transfiguración del Señor. Y en el Evangelio escuchábamos esto. Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el cardenal hablaba de ese momento en el que Pedro, que no sabía ni lo que estaba diciendo, tal vez, la magnitud de lo que él quería. Pero fíjate, yo recuerdo una predicación de hace muchos años sobre este evangelio que lo hacía un sacerdote jesuita. Y Omar, tenemos la tentación, los seres humanos, de instalarnos. Sí. Instalarnos, y lo mencionaba el cardenal Lacroix, instalarnos en la comunidad, en lo que nos gusta, nos sentimos bien. Y esa fue la tentación de estos tres. Señora, hagamos tres chozas. Quedémonos aquí. Quedémonos aquí. Que puede ser la tentación también de, ahora. De venir a la convención. Estamos en la maravillosa ciudad de Quebec, una ciudad que te recibe con los brazos abiertos. Claro. Una comunidad local que es muy, muy internacional, muy católica. Exacto. Aquí hay de todas las culturas representadas. Y puede llegarse a pensar esa tentación y caer en decir, oye, aquí qué estamos, rico, vamos, qué rico estamos acá. Pero ese es el gran reto que este tiempo le presenta no solo a Caballeros de Colón, no solo a la orden, a la iglesia y a nosotros, ¿no? Claro, a salir claro. de nosotros, a dar ese paso. Y que lo vemos acá, Jorge, con la cantidad de hermanos caballeros de literalmente todas las regiones del mundo representados. Hemos tenido la oportunidad de ver un par de cardenales de Nigeria que están por acá. Tenemos obviamente la representación latinoamericana, México, República Dominicana, Puerto Rico. Hasta Cuba. Hasta Cuba. Es una de las sorpresas que tenemos, para un poquito más tarde. Más adelante. Pero entonces continuabas y decías, es esta tentación, Jorge, de a veces querer quedarnos instalados ya. Sí, pero fíjate, pero el cardenal decía algo. Jesús los invita a continuar. Hay que seguir en el camino. Sí. Necesito gente que me siga, que camine a mi lado y que no solo disfrute de estos momentos. Yo les he dado este regalo, pero otra cosa. Escuchan una voz del cielo que dice, este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Y ese es el llamado también que recibimos hoy nosotros y todos. Escuchar no la voz de cualquiera, sino la voz de Jesús, que sigue llamando y que sigue hablando al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en palabras también de San Ignacio, él habla de momentos de consolación y momentos también de tribulación, de dificultad. Entonces, es fácil quedarnos, como decíamos, instalados en ese momento de consolación, pero hay que también caminar en la tribulación, en la dificultad, en el trabajo, en los retos.
Y hoy lo vimos. Y hoy lo vimos y lo vamos a experimentar a lo largo de este día. Al final de la celebración de la Santa Misa también se leyó un mensaje del Santo Padre, de Papa Francisco, que el capellán de la orden, el arzobispo William Lore de Baltimore, dio a nombre de Papa Francisco en una invitación y también recordando las buenas obras y el gran trabajo que la orden, que Caballeros de Colón realiza, y exhortándonos y animándonos a continuar este en misión, este ir hacia adelante, y que precisamente es parte de lo que, y se hizo referencia durante la homilía, el Cardenal Lacroix lo dijo el Arzobispo Lori también, siempre volviendo a ese principio fundacional de Caballeros de Colón, esa salir en misión, que fue lo que impulsó de manera profética al Beato Padre Michael McGivney a ver a su alrededor, a su entorno, y cuáles eran las necesidades del hombre católico en esa nueva Inglaterra. Era, número uno, apoyo financiero, de manera concreta. Para la familia, apoyo financiero y que los hombres continuaran creciendo en su fe. Y a la falta del hombre, que en ese momento, inmigrantes, la mayoría de ellos inmigrantes irlandeses, que tenían que realizar los trabajos más duros, los trabajos más difíciles, tristemente, en muchas circunstancias, los trabajos que les terminaban costando la vida. Correcto. Se quedaba la familia desprotegida, sin el padre, sin el proveedor. Entonces, estas son unas de las muchas realidades que Beato Padre Michael McGivney vio, y que, como dices, no se quedó Jorge diciendo, oye, pues yo me quedo en la parroquia, en St. Mary's, ese es mi trabajo, tengo una deuda financiera muy grande que tengo que trabajar. No, aún así salió. En misión. Sí. Y fíjate, el Padre McGivney yo creo que fue un gran visionario, un gran profeta. Estamos hablando del siglo XVIII, ni siquiera el siglo XIX, estamos hablando mucho antes de que existiera un Concilio Vaticano II, donde los laicos comenzamos a tomar un papel más protagónico dentro de la Iglesia. Sin embargo, ya desde la fundación de Caballeros de Colón, el padre Michael McGivney tuvo la brillante idea de depositar la confianza en los laicos y llamarlos al servicio, al trabajo, a comprometerse, en otra palabra, a poner la fe en acción. Sí. Es decir, es uno de los programas de Caballeros de Colón, precisamente. Fe en acción. Una fe que te mueve, una fe que te une al Señor. Exacto. Una fe que te hace reconocer la necesidad de una vida sacramental, de una vida frente a Jesús sacramentado, de una vida de confesión, de una vida de misa, de una vida de oración, pero que no se detiene ahí, que no cae en la tentación de decir, oye, qué bien se está aquí, qué bien se siente esta intimidad. Sí. No, es una intimidad que se lanza, es una intimidad que nos invita, y que es lo que en esta, la convención número 142, los Caballeros de Colón se reúnen como orden, como fraternidad, como hermandad, como familia, para motivarse y continuar trabajando. Es un pasito a la vez, Jorge. Claro. Nada más por el próximo año. Y fíjate, estamos haciendo esta conclusión después de celebrar la Eucaristía. Dos cosas. Cada Eucaristía siempre comienza con un reconocer nuestros pecados, ponernos en la presencia del Señor y con humildad reconocer, Señor, somos pecadores, somos frágiles, necesitamos el perdón, necesitamos la gracia. Y la recibimos, y ese es el primer acto penitencial con el que se abre la misa. Pero sin embargo, al final hay un envío. Termina la misa, vayan en paz, proclamen el Evangelio. O sea, la misa termina con un envío. Hemos recibido además el cuerpo del Señor, su sangre, su alma, su divinidad. Esa es la Eucaristía, el Jesús que se hace presente en cada una de ellas para hacerse alimento nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la Iglesia norteamericana, por esa brillante idea de la Conferencia Episcopal y muy apoyada y por nuestro Caballeros de Colón, tuvimos un trienio de preparación para culminar en este exitoso Congreso Eucarístico, claro, en Indianápolis. Y son 3 años de un reavivamiento. ¿En qué? En la fe, en el amor a la Eucaristía. Porque hay que ser sinceros, digámoslo, seamos francos. Desafortunadamente tenemos algunos llamados católicos que todavía
no creen en esa presencia real de Cristo. Entonces, creo que... Y que nos llama y nos invita precisamente a lo que está haciendo la orden, a lo que está haciendo Caballeros de Colón, y que es parte de la misión que la iglesia nos pidió. Terminamos el Congreso Eucarístico hace unos días, en Estados Unidos, con una misión. Vayan con uno. La invitación fue de a uno. Lo que hace Caballeros de Colón de manera regular, de manera constante, de manera persistente por un poquito más de 140 años es precisamente ese ir trabajando de a uno, sí, ese ir acercándose al hombre, ese ir ayudando al hombre a reconocer que en el fondo de su corazón está la necesidad de un encuentro con Jesucristo, y que ese encuentro con Jesucristo se cumple de varias maneras: en la oración, en la intimidad de los sacramentos, en la intimidad de la celebración eucarística, pero que también se vive en comunidad. Y eso es algo, Jorge, desde tu experiencia, la comunidad, qué importante es esta comunidad como Caballero de Colón, claro, y como católico, como cristiano, como alguien universal. Qué bueno que lo mencionas, porque los Caballeros de Colón no funcionamos aislados, sino que somos una gran familia entre nosotros, pero además vinculada a esa familia de familias que es la comunidad. Exactamente. Cada uno de nosotros proviene de una familia. Hay Caballeros de Colón jóvenes que todavía no han recibido el sacramento del matrimonio, pero una gran mayoría ya somos casados, ya tenemos una familia y caminamos en esa espiritualidad también matrimonial, familiar, pero siempre vinculados a la gran familia que es la parroquia y al sacerdote, al párroco, que es también nuestro pastor, claro, es nuestro guía. ¿Y cuál es la actitud nuestra siempre? Ponernos en función y en servicio del sacerdote y de la comunidad. Exactamente. Y ese es el espíritu que queremos transmitir a todos ustedes que nos están escuchando. Si hay alguno que se siente llamado, que siente esa invitación, yo los exhorto, en primer lugar, acércate a algún miembro de los Caballeros de Colón en tu comunidad. Y pregunta, conócelo. Participa quizás de forma voluntaria. Exactamente. Estamos en vivo desde el Centro de Convenciones en la ciudad de Quebec, en Canadá, para la convención número 142 de los Caballeros de Colón, que lleva por título En Misión. Y eso es lo que estamos haciendo. Y hablando de misión, tenemos a nuestro siguiente invitado. Padre, hace unas semanas estábamos en otro set, en otra ciudad, sí, pero unidos por ese mismo deseo de estar más cerca de Jesús. Tenemos con nosotros al Padre Mark Salas de El Paso, Texas, un hermano Caballero de Colón. Padre Mark, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien y emocionado, ¿verdad? Para seguir con esa labor de la misión. Qué alegría. Sí. Fiesta de la Transfiguración, ¿verdad? Donde nos enseña que el amor de Dios puede ser en nuestra humanidad, especialmente en el esplendor de la resurrección, ¿verdad? Se sobreabrume el horror de la crucifixión. Esta fiesta para prepararnos. Exacto. Y como Caballeros de Colón, siempre estamos en misión con la caridad a transformar a los afligidos y a los abandonados, que en Cristo y en su amor estamos en misión con ellos hacia la resurrección del Señor. Gran alegría, mucha energía. Sí, absolutamente. Lo estamos viendo, ustedes los que están viendo nuestras pantallas, están viendo el flujo de los que están pasando aquí detrás de nosotros, que vienen renovados, vienen contentos, vienen fortalecidos en su fe, en su esperanza, porque acaban de participar en la Eucaristía. Pero Padre Mark, a mí me gustaría, porque yo no lo conocía personalmente hasta hoy y doy gracias a Dios por este encuentro, pero sabiendo que usted reside en El Paso, Texas, me imagino que tiene una gran labor y un gran contacto, por ejemplo, con los inmigrantes. Cuéntenos un poquito de su labor, no solo como sacerdote, sino también como miembro de los Caballeros de Colón, allí en donde usted está como pastor. Tiene un rebaño muy particular, diría yo. Una belleza de estar en la frontera es que hay gente que emigra muchas veces por cosas buenas, por hacer algo mejor, otros huyendo del dolor. A un punto tuvimos un albergue en mi parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, que es su casa, ¿verdad? Gracias. Y una de las personas que vino a visitarnos era una familia, teníamos las familias refugiadas ahí. Esta familia con una niña no había comido en 4 días. Increíble. A sus 6, 7 años ya conoció el hambre sin poder comer. Estuvo dormidos en la calle, en el llano,
y llegaron a la Asunción. So, no habían comido en 4 días. ¿Qué queremos hacer los hispanos? A llenar ese estómago, ¿verdad? Sí. Y primero los niños fueron. Le sirvieron a ella, se sentó y no comía. Y el que estaba cuidando el albergue le decía, pues, come, come. Y le dije, es que mira los ojos, estaban con mamá y papá, que también no habían comido. Y le fui y les dije, pues, mándelos al frente de la línea para que ellos coman también. Y, no, well, it was homeless, but se logró. Se sentó mamá y papá y la niña. Y la niña voltea a mamá y le dice, tienes suficiente. Y fui con la niña y le dije, mira, si tiene hambre, yo sé dónde está la comida, mija. Mira, yo sé dónde está la comida. Estás en buenas manos. Va a comer tu mamá. Sí, y deja el plato hasta que sobre. Uh-huh. Y ya pudo descansar la niña. No le vamos a poder sanar la inocencia de tener hambre y no poder comer. Pero esa noche hubo la caridad, la humanidad, de que como Caballeros de Colón, como Iglesia de Cristo, como una humanidad bella, el estómago de esa niña esa noche no se fue sin hambre, pero más que eso, el estómago de mamá y papá. Exacto. Porque si ella muere, pues está bien, según ella, en la lógica de una inocente criatura. Claro. Pero si mamá muere, pues todos. Y ese amor, esa ternura, en el hambre, en la fatiga, en el miedo, en la inocencia, es la historia de cualquier persona. Es la historia de Cristo en la encarnación. Es la historia de la gente tan bella en El Paso, la gente tan bella en los Caballeros de Colón, familiares comprometidos a la caridad, la unidad y la fraternidad. Y padre, nos quedan un par de minutitos, pero quería también, haciendo hincapié y siguiendo lo que nos comentaba, la importancia del hombre, del varón, de involucrarse de manera concreta en estas acciones. Muchos hombres que de pronto tienen un buen corazón, tienen buenos deseos, pero no saben a dónde ir. Entonces, la importancia de organizaciones como Caballeros de Colón, pero también la importancia del varón, del hombre, de decir, ¿puedo realmente ser un agente de cambio? ¿Puedo realmente salir en misión, no, padre? Claro, porque el varón es importante, es hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Él es el que cargó la cruz, él es el que fundó la iglesia. Y la cabeza de la iglesia doméstica no es solo mamá, pero también el papá. Uh-huh. Y ambos se apoyan en el servicio, en la oración y en la caridad y la madurez. Claro, porque la vida es muy fatigante. ¿Y qué nos da fuerza para seguir amando? ¿Qué nos da fuerza para alimentar a una niña que no ha comido 4 días? ¿Qué nos da fuerza para voltear con un plato lleno y decir, mamá, tienes suficiente? Uh-huh. Y esa fuerza, esa virtud, se necesita en todo hombre, porque es una vida muy dura para amar como Cristo amó, pero tenemos la fuerza de cargar ese yugo suave en la caridad. Y es lo que los Caballeros de Colón siempre nos ha ayudado. Exactamente, pues con esta invitación y como decía usted, Padre Mark, en esta fiesta de la transfiguración, que seamos capaces de trascender, de tomar esa fuerza y le queremos agradecer, Padre Mark, por sí. acompañarnos, ¿verdad? Espero seguirnos encontrando en diferentes lugares, siempre es una alegría tenerlo. Sí. Gracias, gracias, Padre. Y no lo queremos dejar ir, le quiero pedir de manera particular, haciendo hincapié, una bendición por aquellos hombres. Me leíste la mente. Estamos en sintonía. Sí, me leíste la mente. No vamos a dejar ir al Padre sin no, pero de manera particular, por aquellos hombres que de pronto están escuchándonos por medio de Radio Católica Mundial, aquellos hombres que nos están viendo por EWTN, aquellos hombres que en algún momento van a recibir este mensaje por algún medio y que todavía no saben si seguir al Señor, que están como indecisos, como que, bueno, no sé si Caballeros de Colón o algún otro grupo. Entonces, una oración por todos estos hombres para que por fin se atrevan a decirle que sí al Señor, Padre. Un empujoncito final. Un empujoncito y gracias por acompañarnos. Claro. Bueno. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te pedimos en particularmente por aquellos hombres que titubean, que quieren en el evangelio del mundo el dinero, la riqueza, la proeza, para tener la seguridad, no sabiendo que el amor en la hambre, el amor en la pobreza, la comunión, la unidad, la caridad,
vale mucho más que cualquier oro, vale mucho más que cualquier título, vale mucho más que cualquier fuerza. Ayúdanos a los hombres de este mundo, de nuestra iglesia, a no titubar, pero siempre amar a nuestros hijos, amar a nuestras familias, a nuestras esposas, amar a nuestras parroquias, a nuestras mamás y abuelas, amar a todos con tu amor. Esa es la riqueza que ordena todas las cosas. Esa es la riqueza que nos ayuda en la pobreza. Esa es la fuerza que nos ayuda en la fatiga. Esa es la luz que nos ilumina la oscuridad. Danos esta luz siempre en tu Hijo en la Eucaristía. Y gracias por los caeros de Colón. Bendícelos y ayuda a esos corazones, hombres titubeando, a ser hombres como tú eres hombre, a amar como tú amas, a servir como tú sirves y siempre conocer y experimentar tu amor, ternura y cariño, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Mark, muchísimas gracias. Con estas palabras continuamos. Recuerde, estamos en la Convención Suprema número 142. Estamos en vivo desde Quebec City, la ciudad de Quebec, una ciudad que respira catolicismo por todos lados. De fondo de nosotros, la imagen que no se ve, tenemos la calle de San Juan y la calle de San Agustín, aquí en el centro histórico de la ciudad de Quebec. Continuamos esta cobertura, continuamos compartiendo, continuamos conociendo y ahora pues nos van a dar la bienvenida de manera a segundo oficial, ¿verdad? Ya nos dieron la bienvenida, pero ahora nos la van a dar en español. En español. Así es que voy a pasarle el micrófono a Jorge para que nos presente a nuestro siguiente invitado, Jorge. Bueno, pues mira, tenemos el gusto, el honor, la bendición de que los acompañe. Tú decías, sí, un miembro local de aquí, de la comunidad, de aquí de Quebec. Y estamos con nuestro hermano Jaime Lebranche. No, Librac. Jaime Librac, que es además director de familia del Consejo de Ontario. El Consejo Estatal de Ontario. De Ontario. Entonces, Jaime, qué alegría poder tenerle aquí y que hable español. Entonces, pero sabemos, a ver, ¿de dónde es originalmente? Originalmente, bienvenidos, antes que todo, Jorge, Omar y a todo el equipo de EWTN. Fundado por la Madre Angélica. Por la Madre Angélica. Claro que sí. Originalmente nacido en Perú. En Perú. Emigré a Canadá hace 43 años. Vivo en Ontario con mi esposa y tres hijos. Soy miembro de los Caballeros de Colón por 20 años. Y pues tengo el placer de servir en la capacidad de director de familia. Que es muy importante el concepto de la familia, ¿no? Exacto. Jaime, y gracias por la recepción. Ha sido desde que llegamos a Canadá, la verdad, la gente ha sido espectacular. Nos robaron el corazón. Sí, la verdad que sí, ha sido muy lindo. Háblanos un poco acerca de la importancia de la familia para la orden, para Caballeros de Colón. Tienes un título muy particular, director de familia. ¿Qué implica esto? ¿Y por qué director de familia? ¿Qué conlleva esto para la familia? Muy, muy amable por darme esta oportunidad. Casualmente la homilía el día de hoy y el mensaje del Papa Francisco ha sido que hay que fortalecer las familias. Sí. La base de la sociedad de la familia, no individualista, sino construimos una sociedad en base a familias. Hay que fortalecer los lazos entre los padres e hijos y los ancianos, por ejemplo. Y la protección de la familia ha sido de la visión del fundador, el padre McGivney, que estudió aquí en Quebec, en un seminario en Quebec, sí, dicho sea de paso. Entonces, la familia es muy importante, la oportunidad de servir promoviendo programas de familia es muy buena. Tenemos, por ejemplo, la comida para las familias se recauda una vez al año y se las dona a los centros de que dan comida a la gente más necesitada. Para los niños escolares tenemos un programa de concurso para Navidad donde pintan cosas bonitas sobre el espíritu de Navidad. Hay programas de fortalecimiento en base a rezos de familia, de por ejemplo un rosario con la familia, eventos que se hagan donde la familia esté presente, ¿no? Para nosotros es un poco de transformación de una organización que sea solamente de hombres, verla como que es una organización de familias. Es decir, las familias tienen que estar presentes en todas las actividades que hagamos, ya sea las barbacoas, por ejemplo, de verano, o cuando repartimos las calzaquitas de invierno de Cost for Kids, o cuando vamos a México a repartir las sillas de ruedas, las familias están presentes, porque los programas son dirigidos para las familias, ¿no?
Y eso es algo que no hemos comido, la barbacoa. Sí. Nos falta comer la barbacoa canadiense, estilo canadiense. Estilo canadiense. Bueno, ahora con el sol. Ya luego hablamos, Jaime. Ya llegará. Luego cambiamos números tú y yo. Bueno, eso me interesa. Sí, sí. No mencionemos comida ahora, pero fíjate. Jaime, que este departamento suyo ahí, esta labor dentro de la familia, es vital, es sumamente importante, porque no es un secreto para nadie todos los retos que enfrenta actualmente la familia. Está atacada en todos los ángulos posibles. Hay un deseo de destruir la familia. Secular, es una presión de la sociedad secular. Sí. Y Monseñor Foley, que fue obispo en mi diócesis en Birmingham, ya fallecido, Dios lo tenga en su gloria, pero Monseñor Foley siempre le gustaba decir: la iglesia es familia de familias, la iglesia es familia de familias. Y me parece una frase muy hermosa para definir lo que somos como iglesia también. Pero hoy yo creo que como caballeros de Colón enfrentamos una serie de retos, porque todos somos padres de familia y nos estamos dando cuenta de lo importante que es crecer en una familia donde existan valores morales, cívicos, la fe, que se crezca. Entonces, yo no sé, a lo mejor, si pudiera compartir con nosotros alguna, ¿tienes alguna anécdota, alguna experiencia así o algo que haya tocado de manera particular su corazón sobre esto? Claro. Yo vengo involucrado en varios programas de los Caballeros de Colón a lo largo de los años. Le mencioné la silla de ruedas, por ejemplo, que de Canadá se va a distribuir a países latinos. Estuvimos en República Dominicana, en Panamá, Puerto Rico. Ese programa toca las familias, porque puede ser una silla para un anciano, para un adulto o para un niño. Claro. Entonces, cuando se dona una silla de ruedas, es la familia la que se beneficia. Hay movilidad para que la persona pueda ir a la escuela, a sus citas médicas o a la iglesia. Entonces, ese es un ejemplo que nos tocó a mi esposa y a mí muy profundamente, ser parte de eso. El segundo ejemplo es las casaquitas que damos para invierno. Claro, ustedes en la parte tropical no pueden apreciar la crudez del clima en el hemisferio norte, aquí en Quebec, en claro, Ontario. Me imagino. Entonces, en invierno, hay mucho inmigrante que llega a Canadá por primera vez y que nunca ha experimentado el invierno de menos 20 grados. Sí, sí. Entonces, clima inclemente. Una casaquita de invierno ayuda tremendamente a los niños, a los veteranos mismos que tenemos en Ottawa, imagínense, que han servido al país por muchos años, claro, y están enfrentando inviernos muy crudos. Entonces, una casaquita de invierno, Coats for Kids, ayuda mucho, no solamente a ellos, sino tiene un efecto multiplicador para el beneficio de la familia. La familia se siente mejor. Claro. Y eso es lo que puedo compartir. Jaime, quiero agregar algo muy importante que mencionas. Estamos compartiendo con Jaime Lavacue, que es el director de familias para Ontario, para el estado de Ontario, dentro de la Orden de Color de Orden de Colón, de Caballeros de Colón, contándonos un poco acerca de toda esta maravillosa obra que hacen y que, Jaime, existen los videos, y yo le quiero animar a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que los busquen en algún momento, de cuando se hacen las entregas de estas obras de caridad que son divinas. Como bien dices, Jaime, una silla de ruedas no solo es para el beneficio de aquel niño, de aquella persona que la necesita, pero realmente impacta la vida de una familia, de una comunidad. Una chaqueta, un abrigo para el invierno, no solo es la protección física que necesita aquel niño que la recibe, pero también lo que eso representa para su familia, para su diario vivir, para las actividades que tienen que hacer, asistir a la escuela y hacer todo lo que tiene que hacer. Jaime, antes de dejarte ir, creo que va a ser la constante del día de hoy, ¿no? La misión es, y el lema de esta, la convención número 142, es en misión. Jaime, lo importante que el hombre, que el hombre católico se dé cuenta que tenemos que estar en misión. Y que Caballeros de Colón es uno de, igual, muchos otros medios por los cuales podemos vivir nuestra fe, ¿no? Definitivamente, definitivamente. No quiero dejar pasar por alto el momento agradable de haberos conocido. Jorge, Jaime, Omar,
escuché que hablaban español. Y dijo, bueno, qué bueno que celebremos el idioma español, que es muy importante en Estados Unidos, en Canadá también lo es, pero somos más pequeña la población hispana. Y el hecho que este canal de televisión esté transmitiendo en español es un reconocimiento a que es una organización global. Sí. Entonces, nuestra misión tiene que encajarse un poco desde esa perspectiva global, fortalecer a familias, protección de las familias, y con eso vamos a vivir nuestra fe. Nuestra misión es seguir sirviendo a la sociedad, a las familias, según la visión del fundador, el padre McGivney. Exactamente, esa es la invitación, ese es el legado. Jaime, te queremos agradecer por acercarte. De verdad, ciertamente, de corazón. Jaime nos oyó hablando en la mañana. Sí, fue providencial ese encuentro. La providencia nos español aquí, donde ya estábamos practicando nuestro francés, sí. Pero Jaime nos dijo, no, quédense en español, su francés no les funciona. Jaime, muchas gracias, gracias por la bienvenida. Con esto continuamos aquí en la convención de los Caballeros de Colón, la convención número 142 de los Caballeros de Colón. Estamos en la ciudad de Quebec, estamos en vivo, estamos compartiendo la fe, estamos escuchando de una manera tangente, de una manera concreta, cómo Caballeros de Colón sirve a la iglesia local, sirve a la iglesia doméstica y sirve a la iglesia universal. A lo largo de este día también se estarán celebrando una serie de reuniones estratégicas, reuniones de trabajo, reuniones de lanzamiento para que los caballeros, aquellos que tienen cargos y responsabilidades mayores, pues se vayan preparando. Y Jorge, mientras están preparando a nuestro invitado, que estamos muy contentos de tenerlo. No se vaya, quédese con nosotros. Sí, ya lo es están una preparando. Gran sorpresa. Una gran sorpresa. Pero Jorge, esa importancia, ¿no? Sí. De que vamos viendo la universalidad de nuestra fe y cómo lo vive Caballeros de Colón. Así es. Y fíjate, empatando este lema de esta convención, que es precisamente en misión y el instalarnos que hablábamos. Para salir en misión no puedes quedarte instalado. Sí. Misión es avanzar, es caminar, es contagiarte con los demás. Es ser, fíjate, el Evangelio de Cristo fue muy claro. Tienen que ser levadura en medio de la masa. Hay que ser sal y luz del mundo. Sí. Y la única manera de poder ser sal y luz para el mundo es salir al encuentro del otro. Y esta buena nueva que vivimos, que tenemos que compartir, hay que compartirla. Y eso es, y se comienza desde la familia. Y desde la familia se comienza y se vive mientras nos preparamos para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Lo animamos a que se una a esta celebración y que la comparta, que invite a más hermanos, a más varones, quizás a su esposo, quizás a su hijo, quizás a algún familiar, algún amigo, que se una y que sea parte y que de poco a poco todos juntos vayamos aprendiendo y vayámonos animando a trascender, a salir de esa comodidad. Así es que, Jorge, te voy a dejar el honor de que presentes a nuestro siguiente invitado. Sí. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, quiero, porque me van a alar las orejas y este audio también está saliendo para la radio. Sí, entonces, y los que me conocen, escuchan mi voz en la radio, es primera vez tal vez que están poniendo rostro a mi voz. Pero un saludo enorme, grande, un abrazo fraternal en Cristo para toda nuestra gran audiencia de Radio Católica Mundial, aunque ahora estoy en televisión. Bienvenido. Gracias a ustedes. Pero ahora sí, no hay más dilación en esto. Tenemos la bendición, la dicha de poder compartir hoy con un cardenal de la Santa Madre Iglesia Cubana. Viene desde Cuba. Tenemos aquí con nosotros a el cardenal de Cuba, de La Habana, Juan de la Caridad Rodríguez. García. Excelencia. García Rodríguez. No dejemos fuera el García. Para mí, como cubano, es una alegría inmensa poder tenerle aquí. Haberle encontrado después de tantos años, nos conocimos hace muchos, muchos años en Cuba. Y claro, su labor como primero sacerdote, después obispo y luego ahora cardenal. Yo quisiera, porque sabemos que la situación en Cuba con las dificultades, con todo, pero sabemos también esa iglesia que está siempre al lado, acompañando a ese pueblo y siempre transmitiendo un mensaje
de fe, de esperanza, de alegría, de no dejarse vencer por todas las dificultades. Y ha sido para nosotros, como Caballeros de Colón también, Monseñor, poder tener la gran noticia de que los Caballeros de Colón están nuevamente presentes en Cuba. Coméntenos un poquito de esa labor de los Caballeros de Colón en Cuba y cómo se inició esta nueva etapa allí. Bueno, propiamente Caballeros de Colón siempre hubo, al menos en Camagüey. Sí, siempre existió, siempre, pero estuvo aunque muy... aunque era un pequeño grupito, quizás en otras diócesis no, pero eso ha empezado a resurgir. En La Habana hay un buen grupito, en Ciego de Ávila intentan resurgir y así sucesivamente. Lo que más me gusta a mí de los Caballeros de Colón es que son una defensa de la familia. Los Caballeros de Colón cantan todos los domingos al Señor, el Caballero de Colón, la esposa, los hijos, la nuera, el yerno. Y eso es, pues, un testimonio y un ejemplo para todas las familias, ¿no? Al final los Caballeros de Colón defienden la vida, porque exacto. Los Caballeros de Colón se ven, por ejemplo, aquí en la misa, cantidad de Caballeros de Colón con sus esposas y sus niños, 1, 2, 3, 4, ciertamente una familia extendida, una grande. Una familia, como diciendo, se puede vivir el matrimonio natural, fiel y fecundo, uh-huh. Se pueden tener hijos, se puede ser felices con la familia. Entonces, al participar en misa todos los domingos, están enseñando que Dios es Padre, que Dios es Salvador, que Dios es Santificador. Y después, al ir a la casa, los Caballeros de Colón hacen como un templo de su casa. Rezan, dan gracias antes de dormir, se dirigen a la Virgen, le ruegan. Y también los Caballeros de Colón hacen de su casa como una escuela. El almuerzo del domingo, reunidos todos en familia, es una escuela. Ahí se comenta todo lo que se vivió en la semana o en el día, se ilumina lo bueno, se multiplica lo bueno, se corrige lo malo y se hacen, pues, sugerencias. Y como la sinodalidad de la iglesia, todos, pues, caminan hacia el punto de la fe, el punto de la esperanza. Y después de vivir todo esto, pues viene la caridad. Se hace como un templo a la caridad también, porque entonces se suscita la ayuda a los vecinos, a la vecina enferma, se le lleva el platico de sopa, se llora con el que perdió un familiar difunto, se acompaña el dolor de los familiares de los presos. Ciertamente, pues, los Caballeros de Colón, pues, son un templo a la fe, un templo a la esperanza y un templo a la caridad. A la caridad. Y que, Su Eminencia, y me encanta cómo lo describe, que tiene esta dimensión que trasciende solo el hecho de una fraternidad de varones, ¿no? Porque pensamos, bueno, Caballeros de Colón, en el título llevamos la penitencia, ¿no? Ah, bueno, hombres, ¿no? Es para el hombre, para que fortalezca su fe, para que no se sienta solo, que es gran parte, es una gran verdad, ¿no? La hermandad, la fraternidad, la reunión entre varones con una aspiración superior, a acercarnos al Señor a nuestro ritmo, a nuestro paso. Pero que usted bien lo menciona, Eminencia, que tiene esa dimensión de trascendencia y que a veces, Su Eminencia, muchas veces a los hombres se nos olvida que estamos llamados a trascender, que estamos también llamados, ¿por qué no?, a aspirar a cosas mayores en el nombre de Dios, ¿no? Y me admira mucho la siembra que hizo el fundador de los Caballeros de Colón. Sembró una semilla
Y cuando usted siembra una semilla, nace una planta. Y esa planta da muchos frutos. Desde el cielo esperamos que esté gozando el Padre Magnif la maravilla que hizo, ¿no? Empezó con un pequeño grupo y hoy es más un numeroso grupo que sigue bendiciendo. Es importante sembrar semillas, aunque parezca que no va a dar fruto, porque quizás a veces no se da, a veces la tierra no puede ser la mejor, pero al final, si se persevera, se siembra la semilla de la fe, de la esperanza, de la caridad, y después vienen los frutos, pero si no sembramos, no podemos aspirar a ningún fruto. Eso, creo que usted, Eminencia, ha dicho algo muy, muy importante, y es el hecho de sembrar. A veces decimos, bueno, ¿y esta tierra dará plátanos, dará frutos? Sí, sí, claro, pero no la da a la tierra, la da cuando se siembra. Es decir, y sembrar implica una labor ardua y constante, tenaz, porque lo decía usted, es poner una semilla, pero no puedes abandonarla. Tienes que cuidarla, tienes que abonarla, tienes que regarla, tienes que seguir el crecimiento de esa semilla. O de lo contrario, por muy buena semilla que sea, puede morir también. Viene al caso la famosa parábola del sembrador, ¿no? La conocemos todos, que sale a sembrar, una cae en tierra buena, una cae en tierra mala. Y, bueno, ya sabemos esa bellísima palabra, parábola del Señor, el sembrador. Pero creo que ese también es el reto que tenemos todos nosotros como Caballeros de Colón y como familia. Y usted decía, me gustó esa imagen, que los caballeros hacen un templo de la fe, de la esperanza, de la caridad en la familia, en todo. Porque es la famosa iglesia doméstica que menciona el Concilio Vaticano II. Y ser una iglesia doméstica es precisamente eso. Comenzar a cultivar todos esos valores dentro de nosotros. Pero una cosa importante para que me gustaría mencionar ahora, Excelencia y Omar, es una dimensión que tenemos también los Caballeros de Colón, que no es solo la fraternidad, la unidad, la caridad, sino también el patriotismo. Nosotros somos miembros de una familia, pero también vivimos en una sociedad, vivimos integrados en una sociedad concreta y somos miembros de. Entonces, estamos llamados también a ser ejemplos de ciudadanos, ciudadanos que vivamos la virtud, que vivamos un ejemplo para todos los demás, porque trabajamos, estudiamos, y en cada uno de estos lugares hay que ser, entonces, pienso yo, un ejemplo para atraer, no solo con palabras bonitas, porque como dice la frase, bellas palabras mueven el corazón, pero los ejemplos arrastran. Y para nosotros allí en Cuba, usted decía caridad, tenemos nuestra patrona, es la Virgen de la Caridad. Bajo esa advocación, Cuba y los cubanos amamos y celebramos a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen de la Caridad. Entonces, y queremos agradecerle, Eminencia, sabemos que tiene un día ocupado, pero de verdad queremos agradecerle por haber pausado y acompañándonos este momento. A cada uno de nuestros invitados, pues le pedimos, ¿verdad?, que se despida bendiciendo de una manera, y de manera particular queremos que nos bendiga, obviamente nos dé su bendición, pero sobre todo aquellos hombres que a veces todavía como que no saben si, ay, seguir a Jesús, pues no, a lo mejor, mejor mañana, mejor la otra semana, o mejor me espero hasta que vuelvan a salir estos locos en la siguiente convención suprema de ese grupo de Caballeros de Colón. Su Eminencia, una bendición para la Iglesia Universal, pero para los hombres que, para que nos decidamos y nos atrevamos a trascender en nuestra realidad, en nuestro metro cuadrado en donde el Señor nos ha pedido y nos ha mandado, la familia, la sociedad, la iglesia. Una bendición para todos nosotros y, Su Eminencia, mil gracias por haber pausado un momento y habernos acompañado. La bendición de Dios Padre, que nos creó para constituir bellas familias, bellas iglesias, bellos pueblos. La bendición de Jesucristo, el camino por el cual nunca nadie se ha perdido. La bendición del Espíritu Santo, que puede lograr los sueños familiares.
la compañía de la Virgen nos proteja de todo mal. Amén. 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 Gracias y quisiera agradecer a los caballeros de Colón la construcción del seminario que hicieron en La Habana. Bueno, sí. Pusieron el dinero, vamos a decir así. Y ahí está, es verdad que el anterior cardenal tenía grandes sueños porque hizo un seminario de 100 cuartos y pues nosotros ahora tenemos que tratar de llenar esos, llenar esos 100 cuartos. Sí. Esa gran ilusión, ese gran sueño de sembrar, sembrar, su excelencia, hay que sembrar. Y, bueno, gracias a los caballeros de Colón tenemos ese seminario que hay ahora. Bueno, gracias por todo. Bueno, muchas gracias, su eminencia. Y antes que se despida, porque si no vamos a estar en problemas tú y yo. Su eminencia es cubano, pero hay que decirlo, es camagüeyano, porque para Cuba Camagüey es algo especial y para los camagüeyanos también. Entonces, él hay que destacarle que primero es camagüeyano y ya después la cubanía viene, está implícita ahí, pero primero, ¿verdad, Monse? Diga la verdad. No, me meten ese rollo. Estas son charlas entre cubanos. Vamos a dejar que los cubanos continúen la charla. Queremos agradecerles. Recuerde, continúe con nosotros a lo largo de este día. Estamos en la convención número 142 de los Caballeros de Colón, desde la ciudad de Quebec, desde Canadá, desde el centro de convenciones. Si está por aquí, venga y salúdenos. Vamos a continuar a lo largo del día, los vamos a dejar con la programación regular. Continúen en EWTN y en Radio Católica Mundial. Nos vemos en el siguiente espacio.